Muy buenos días para todos. Siendo las 10 de la mañana, le vamos a dar inicio a nuestro segundo día del Seminario Internacional de Balonmano. Les damos la bienvenida a todos y nos alegra mucho desde la Liga Antioqueña de Balonmano que sigan participando y que se sigan capacitando para contribuir a la masificación del deporte en el país. En este momento vamos a dar paso a Joaquín Rocamora, que es entrenador nacional de balonmano, entrenador de la Liga de Guerreras de Iberdrola, seleccionador juvenil femenino de la Comunidad Valenciana y responsable del área femenina del programa FEMFUTUR de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana. Joaquín va a tratar el tema de la defensa. Joaquín, muy buenos días. Profe Joaquín, no sé si está por ahí para dar inicio a la ponencia de hoy. Bueno, mientras el profe Joaquín se organiza, les voy a ir comentando que tengan muy presente que el resumen que se realiza de cada ponencia lo van a hacer en un solo documento y se envía al final de todo el seminario. Para que no lo estén enviando todos los días de a uno. Profe, yo creo que tienes el micrófono silenciado, entonces enciéndelo para poder iniciar. Disculpad, ¿se me oye ahora? Sí, profe, ahora sí, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, disculpad mi torpeza con las tecnologías, muy bien. No, seguramente te silenciaron. Bueno, profe, adelante, el espacio es bueno. Todo tuyo. Muy bien. Bueno, lo primero de todo, buenos días a todos y a todas. Quería agradecer a la Liga Antioqueña de Balonmano que hayan contado conmigo, ¿no? Para este apartado tan bonito como es el hecho de seguir formándonos, el hecho de seguir escuchándonos y de aprender los unos de los otros. Así como del mismo modo también me gustaría felicitaros a todo aquel y aquella que estéis al otro lado de la pantalla, ¿no? Creo que estamos todos viviendo una situación muy compleja en el planeta con el tema del COVID, que necesitamos mucho ánimo, pero que al mismo tiempo necesitamos prepararnos para que cuando todo esto termine seamos más fuertes, seamos mejores y de este modo también nuestro deporte salga beneficiado, ¿no? Antes de comenzar con la ponencia, me gustaría presentarme. Como ya se han comentado, mi nombre es Joaquín Rocamora, soy entrenador nacional y por suerte llevo 6 temporadas en la máxima categoría nacional en mi país y en España, siendo entrenador del Club Balonmano Elche. Ayer recibimos una gran noticia, ya que nos proclamaron segundos y por suerte vamos a poder jugar el año que viene de competición europea, algo que para nosotros es muy importante, ya que somos el presupuesto más bajo de toda la categoría y hemos logrado esto con un trabajo diferencial desde el punto de vista defensivo, pero sobre todo con una propuesta muy arriesgada en cuanto al tipo de jugadoras que hemos tenido, que son muy jóvenes. Sin más, pasaría a tratar el tema de defensa. Va a ser una ponencia aproximadamente de una hora y media, una hora y veinte, una hora y media. Es una ponencia que es bastante larga, que voy a intentar ser bastante claro, donde van a haber 3 fases distintas y donde ustedes van a poder preguntar cualquier cosa que quieran en cualquier momento y a partir de aquí las interventoras, en este caso, que están al otro lado de la pantalla, también me harán llegar sus preguntas. Bueno, sin más dilación, vamos a hablar de la fase defensiva, de la fase defensiva en posicional, ¿vale? Como os he dicho, tendremos 3 bloques. Un primer bloque en el que vamos a hablar de la defensa desde un punto de vista genérico. Un segundo bloque donde vamos a hablar de la construcción de un defensor. ¿Qué considero yo que es un defensor o una defensora ideal? Y un tercer bloque donde vamos a hablar del sistema defensivo ideal. Os pongo sistema y en mayúsculas os pongo modelo por el hecho de que para mí es mucho más importante el modelo defensivo que tengamos que no el sistema
que estemos ocupando en ese momento, ya que el sistema tan solo es la ocupación espacial que tienen nuestros jugadores dentro del 40x20. Cuando vamos a hablar de la defensa, desde el punto de vista posicional, me gustaría intentar incentivar o animar a todo el mundo que seamos capaces de trabajar la defensa, que seamos capaces de generar variantes, que seamos capaces de arriesgar en nuestro modelo sistema defensivo y que seamos capaces nosotros de diseñar cómo queremos que defiendan nuestros equipos. Creo que defendemos en exceso por moderación, por modelos, vemos a los mejores equipos del mundo y a partir de ahí intentamos que nuestra defensa sea parecida a la de ellos, pero quizás las características de nuestros jugadores no sean la apropiada para ese tipo de defensa, quizás el nivel nuestro cognitivo no sea preparado para hacer que nuestros jugadores sepan defender de esa forma. Y por esto creo que es muy importante que seamos capaces de desarrollar nuestra faceta defensiva y al mismo tiempo que seamos capaces de arriesgar, ¿vale? Que seamos capaces de ser, en cierto modo, pioneros en cómo nosotros vemos la defensa. El primer bloque, que consta de 5 puntos, habla de la perspectiva sobre la defensa de distintas personas relacionadas con nuestro deporte. Luego pues, os voy a relatar un pequeño cuento del desafío que yo creo que tiene que ver con nosotros y la defensa. Y a partir de ahí vamos a hablar desde un punto de vista teórico de cómo podríamos ganar la iniciativa, cuáles son los objetivos generales de la defensa y en función de qué tengo que defender. Sí que me gustaría dejaros claro que este es mi modo de ver la defensa, esta simplemente es mi propuesta y esto no es ni mejor ni peor. Pero sí que es verdad que es un modelo que yo creo que he ido generando poco a poco, que lo he hecho con la ayuda de todos los compañeros que forman el staff y nosotros nos encontramos muy a gusto, ¿no? Entonces, creo que esto ya hace que merezca la pena porque nos sentimos realizados, nos sentimos orgullosos y al mismo tiempo creo que hace que las jugadoras, en este caso que nosotros dirigimos chicas, se sientan identificadas con este modelo. Perspectivas sobre la defensa. ¿Cuánta importancia le damos nosotros a la defensa? ¿Qué importancia le damos? ¿Cuánto tiempo de nuestros entrenamientos le dedicamos a defender? Las fases del juego, que son 4, como ya vais a estar trabajando en estos días, es el repliegue defensivo, el balance ofensivo, la transición, el ataque posicional y la defensa posicional. ¿Consideramos que las 4 fases tienen la misma importancia? Si fuera así, deberíamos de trabajar en el mismo tiempo. Para mí, la defensa es lo más importante y, por tanto, dentro de nuestra metodología y dentro del tiempo de trabajo, nosotros desarrollamos probablemente mucho más tiempo defensivo que ofensivo. Y esto, al mismo tiempo, hace que nuestros equipos tengan ese carácter defensivo que al mismo tiempo, disfruten mucho de esta fase del juego y normalmente, la verdad que para ellas suele ser una novedad en este sentido. La perspectiva que vamos a ver hoy es desde el punto de vista del entrenador, desde el punto de vista del jugador, desde el punto de vista del espectador. Todo barra entrenadora, jugadora o espectadora, ¿vale? El entrenador, él, ¿cómo suele ser su perspectiva respecto a la defensa? Normalmente, muchas veces creemos que es algo que es poco atractivo a la hora de entrenar. Y yo creo que nosotros, en vez de pensar esto, lo que deberíamos de intentar es que tenga recompensas positivas ante el éxito. Todo el mundo se pone muy contento cuando mete un gol. Sin embargo, yo veo muy poca gente que se pone muy contento cuando logra ganar ese duelo individual respecto a su oponente y está defendiendo. Y yo creo que nosotros tenemos que incentivar con recompensas a aquel jugador que realmente disfruta con el entrenamiento defensivo y a aquel jugador que disfruta de esta parte del juego. Damos mucha importancia al sistema. Y por contra, yo creo que el sistema está sujeto a los jugadores. Por eso, como os decía anteriormente, creo que el modelo es mucho más importante que el sistema. Y creo que nosotros tenemos que intentar dotar a nuestros jugadores de unas herramientas técnicas y al mismo tiempo de una capacidad, una inteligencia táctica que haga que ellos sean capaces de modular el sistema. De tal forma que creo que es mucho más importante estos trabajos de 1 para 1, 2 para 2, 2 para 1, 3 para 2, 3 para 3, que no se juego de 6 para 6, donde todo tiene que ver con el sistema y en este sentido creo que hace que el juego defensivo sea algo más aburrido, sea menos dinámico y haga que el jugador o la jugadora no quiera probablemente entrenarlo con la misma intensidad. La dificultad para generar ejercicios motivantes y la variedad de las acciones.
vamos a verlo más adelante, ¿no? Nosotros, a la hora de plantear ejercicios defensivos, lo hacemos desde juegos, lo hacemos desde circuitos, lo hacemos desde competiciones, lo hacemos desde figuras geométricas, desde estímulos, desde unidades pequeñas del juego, desde unidades medianas, desde situaciones tácticas. Yo creo que es muy importante que seamos capaces de modificar el tipo de tarea para que nuestros jugadores y jugadoras en este sentido se sientan atraídos por la defensa posicional, ¿vale? Y por último, desde el punto de vista del entrenador, que muchas veces creo que le damos mucha más importancia al físico y al tema evolutivo, ¿no? Y sin embargo, yo creo que debe predominar la técnico-táctica individual, ¿no? Cuando vayamos a hablar de técnica, veremos distintas herramientas, distintas fases de las herramientas y la táctica, cómo seleccionar estas herramientas y del mismo modo, cómo seleccionar, cómo quiero utilizar esta herramienta, ¿no? Creo que la defensa es algo más allá de tener gente grande, de tener gente fuerte y de tener gente con voluntad. Entonces, creo que debemos de olvidar que eso debe ser la base de la defensa y aunque eso obviamente es algo que sea importante, nosotros debemos de intentar que predomine la actitud o la condición técnico-táctica en nuestro modelo defensivo. Desde el punto de vista del jugador, ¿cómo ven ellos muchas veces la parte defensiva y cómo creo yo que deberían de verla? Ellos lo ven como una fase negativa de entrenamiento, ¿no? Están desmotivados porque muchas veces todo lo que quieren es meter gol y divertirse con la pelota, que es el móvil principal de nuestro juego. Sin embargo, yo creo que ellos deberían de verlo como un reto continuo, como una batalla continua, como un momento donde ellos pueden sentirse superiores o ganar a su oponente. Y en este sentido, creo que es muy importante que nosotros demos un valor competicional a la defensa, que luego nos va a hacer falta muchas veces en el partido, ¿no? Entonces, creo que debemos de intentar eliminar que el jugador, cuando vea que el trabajo defensivo esté desmotivado y, sin embargo, vea que para él va a ser un reto continuo. Golpe franco, y golpe franco, y golpe franco, y otra vez golpe franco. Creo que ese tipo de defensa, como he hablado anteriormente, de un trabajo físico, de un trabajo de voluntad, de un trabajo simplemente de por aquí no pasa nadie, debemos de desecharlo. No creo que el jugador deba de pensar que la defensa sea esto, sino que al mismo tiempo de que para él sea algo continuo de competición, sea un reto de cómo disuadir, de cómo interceptar, de cómo generar problemas, de cómo desposeer el balón, de cómo lograr que no lancen o de cómo lograr que nos ataquen por donde ellos mismos quieren que nos ataquen. Entonces creo que es muy importante que esta mentalidad nosotros la logremos cambiar a nuestros jugadores y jugadoras. Actitud reactiva ante el atacante, actitud de anticipación individual. Ayer pude escuchar a un gran entrenador nacional, a un entrenador como es Toni Girona, creado en las categorías inferiores del Barça y seleccionador nacional en un país africano, aunque ahora ha terminado ya, pero ha sido campeón de África, subcampeón de África y actualmente está en la Liga Francesa. Y él precisamente decía que esta era la diferencia entre un defensor novel y un defensor experto. Perdón, experto. Aquel que tiene una actitud reactiva, aquel que simplemente es contemplativo respecto a lo que hace el atacante. Y el otro que, sin embargo, tiene una anticipación, que intenta generar todos esos problemas que ya hemos dicho anteriormente, que intenta disuadir, que intenta acosar, que intenta tomar esa iniciativa. Y esto creo que va a hacer que los jugadores disfruten mucho más la defensa, que se conecten con ella y que sin duda su trabajo sea mucho más motivante. Y por último, el tema de la lectura del ataque o la anticipación grupal, ¿no? Creo que esto va unido al punto anterior, pero en este sentido desde un punto de vista colectivo. El espectador, ¿qué es lo que suele ver muchas veces cuando ve a un equipo defender y qué es lo que yo creo que le gustaría ver o debería intentar ver? Suele ver un equipo o un bloque defensivo con falta de dinamismo, ¿no? Que está muy estable, que está muy parado, que está muy tranquilito en su zona y sin embargo, creo que sería muy distinto si hubiera un equipo donde tuviera muchos desplazamientos, donde hubiera muchos movimientos, permutas de posiciones, donde viera que la actitud fuera positiva, donde viera que tiene una actitud realmente guerrera ante el ataque y creo que esto haría que la defensa fuera mucho más atrayente para el espectador. La variabilidad, como hemos dicho antes, y de este modo nosotros creo que podríamos modificar la defensa pues con distintos objetivos o con el mismo objetivo pero con distinta profundidad, modificando los objetivos, que luego vamos a hablar de no recibir gol o de poseer el balón. Creo que la defensa nos da mucho margen de maniobra como para que nosotros actuemos con esa falta de dinamismo
y con esa poca variabilidad. Además, vuelvo a insistir en el trabajo de luchar por conseguir que no nos metan gol o incluso de recuperar el balón, ¿no? No este tema de que parece que no es importante que me metan gol y que si lo hacen yo voy a intentar meter un golito más, ir más rápido y olvidarme de esa acción. Yo creo que es importante que el espectador vea que el defensor está dolido, le duele o no le gusta encajar ese gol y no que enseguida se va al ataque olvidándose de esa acción, ¿no? Y por último, el tema de que la defensa realmente es un inicio del contraataque, ¿no? Esto lo dejo, creo que para el profe David, que es el seleccionador colombiano, creo que va a ser el que hable del inicio del contraataque, pero creo que, sin duda, estas dos fases del juego van bien unidas, que no sabríamos muy bien definir cuándo termina una y cuándo comienza la otra, y que creo que esto haría que la defensa fuera, sin duda, mucho más atrayente para el aficionado. ¿Ya? Me gustaría contarles un pequeño relato, ¿no?, del desafío, de cómo podemos ver nosotros la defensa, y para ello voy a utilizar un pequeño cuento que he visto en un trabajo de Alberto Suárez, ¿no? El rey Midas del balonmano español, que ha logrado infinidad de medallas con nuestras selecciones, que acaba de ascender también a Sobal con su equipo Villa Aranda, y que yo creo que refleja muy bien, o que yo me vi muy reflejado con el desafío que para mí significaba la defensa. Él nos dice que a los japoneses siempre les ha gustado el pescado fresco, pero que las aguas cercanas a Japón no tenían peces. Entonces, para alimentar a la población, los barcos se hicieron cada vez más grandes y de esta forma pudieron ir más lejos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió cuando esto pasaba? Que como se iban más lejos, el tiempo que tardaban a regresar a la costa era aún mayor y esto hacía que el pescado estuviera varios días en el barco y por tanto ya no estaba tan fresco. De este modo, probablemente a los japoneses ya no les iba a gustar tanto como el pescado fresco. Bueno, ante este problema, los pesqueros lo resolvieron, de la siguiente forma. Instalaron congeladores en estos barcos pesqueros y así los peces, una vez pescados, los podían congelar y a pesar de que tardaban varios días en volver o en llegar hasta la costa, no había problema porque no se echaban a perder como estaban teniendo ese problema anterior. Esto les permitía aún ir más lejos, estar aún más tiempo, pero sin embargo, cuando llegó a la mesa, cuando los comensales japoneses empezaron a disfrutar de este pescado, veían que no era el mismo pescado, que no era fresco y que por tanto, quizás ese pescado tenía que venderse más barato, porque realmente ya no tenía el mismo valor. Aquí vemos un pescadito que sí que estaba bien vivo. Bueno, solución. Metieron tanques dentro de los barcos pesqueros y de esta forma, además de poder pescar, los metían en ellos y los peces podían mantenerse vivos. ¿Qué es lo que ocurría? Que se aburría. Esto era como el tema defensivo. O sea, el tema defensivo es poco móvil, es muy estable, realmente hace que el espacio sea muy reducido, pues los peces se aburrían y dejaban de moverse. Por esto, llegaban cansados, llegaban aburridos y probablemente el pescado no estaría tan vivo como estábamos viendo anteriormente que estaba. Llegados a este punto, como los japoneses también notaron la diferencia del sabor, intentaron buscar un pescado que fuera fresco, fresco, ¿vale? Que no fuera como los anteriores, ya que ellos, es lo que prefieren, sus comensales, quieren que los peces estén vivos. Tener ese sabor fresco, que es como nosotros hemos dicho que queremos que sea nuestra defensa. Realmente que sea dinámica, que sea fresca, que sea atrevida, ¿no? Y que no fuera esos peces cansados y aburridos. Entonces, ¿qué solución pudieron tener las compañías pesqueras? ¿Cómo pudieron conseguir ese pescado fresco, ¿vale? Si ustedes fueran las compañías japonesas, o sea, ustedes, las compañías japonesas, le pedirían asesoría, ¿qué le recomendaría? Me gustaría que reflexionaran 20, 30 segundos, se lo apuntaran. Si estuviéramos en un curso que no fuera de esta forma online, pues ahora interaccionáramos, ¿no? O incluso si lo consideran, pueden hacerlo en estos momentos. Pero vamos a ver cómo las compañías japonesas van a resolver este problema. Lo resolvieron de la siguiente forma. Si este desafío que ellos tenían realmente
lo iban superando porque fueron encontrando el congelador, después del congelador fueron encontrando el tanque, después del tanque fueron buscando cuál era lo siguiente. Y lo siguiente era poder mantener ese sabor fresco que tenían los peces. Ellos encontraron una solución. La solución fue meter un tiburón. Meter un tiburón pequeño dentro de ese tanque. El tiburón quizás haga que se coman algunos peces, que en nuestro caso serán jugadores que no les guste defender o que no les guste esa exigencia defensiva. Pero sin embargo va a hacer que los demás sean muy vivos. Que los demás se sientan desafiados, que sientan que es una competición, que sientan que tiene un duelo, que tiene una batalla, y que tienen que nadar durante todo el trayecto para poder salvarse, para poder mantenerse vivos. Porque si no, ese pequeño tiburón que vemos ahí, se lo podrá comer. Esta solución creo que nos puede llevar a extrapolarlo al punto de vista defensivo y quiero que todos ustedes, que todos vosotros penséis en los recursos, en las habilidades, en las capacidades, en todo aquello que tenéis, que os hacen diferente a los demás, en todo aquello que hace que vuestro punto de vista pueda ser muy bueno y positivo para nuestro balonmano. Entonces, invitar a vuestro tiburón mental, generaros dudas, generaros problemas, plantearos soluciones y de esta forma seguro que vais a disfrutar mucho más ese modelo defensivo que vais a ver implementados en vuestros equipos y no esa copia, esa modelación que vamos a ver de otros, ¿no? Bueno, esto es un pequeño relato, un pequeño cuento que yo una vez que lo vi, la verdad es que me sentí muy identificado y que al mismo tiempo me enorgulleció y que me gustaría pues, que alguno más fuera capaz de hacerlo, ¿no? Quiero dejar claro, constar que no es un cuento mío, que yo en este caso lo he sacado de Alberto Suárez, que no sé dónde lo habré sacado él, pero que sin duda muestra fielmente cuál puede ser o cómo debemos de ver el desafío de defender y cómo podemos pretender que nuestros jugadores vean este apartado, esta fase del juego. Bueno, vamos a pasar a un punto de vista algo más teórico, ¿no? Vamos a ver si realmente podemos tomar la iniciativa en nuestro juego. Hay dos tipos de equipos, el que tiene el balón y el que no tiene el balón. El que tiene el balón está atacando y, por tanto, la defensa nos dicen que siempre tiene que estar supeditada al ataque, ya que el equipo atacante, al tener el balón, al tener el móvil de juego, toma la iniciativa. Yo no sé si vosotros estáis de acuerdo con esta afirmación y, de hecho, no sé si pensáis que esto se puede cambiar. Yo, sin duda, creo que puede ser. Creo que cuando yo estoy defendiendo, aunque yo no tenga el balón, si yo ataco a ese atacante, hago que al menos la iniciativa ya no la lleven ellos. No sé si la logro llevar yo, pero creo que podemos hacer que el equipo atacante pierda la iniciativa. Y aquí os voy a mostrar un pequeño vídeo de acciones en las que creo que así es. Este partido que estáis viendo es un partido de edad juvenil. Bueno, son dos partidos ahora ya distintos con este. Dos partidos de edad juvenil. Son chicas de 16 a 18 años. Y son partidos de categoría nacional, ¿no? Este partido es el primer partido de sector nacional. Aquí estamos los 32 mejores equipos de todo el país. Intentamos sorprender. Si son capaces de fijarse en el inicio, lo hacemos para empezar el partido en los dos casos. Y este partido que tienen ustedes ahora adelante es la final del Campeonato de España. Nos proclamamos campeones, además ganando de 11 en ese partido, ¿no? Yo creo que estas jugadoras juveniles sin duda tomaban la iniciativa del juego. A pesar de que ellas no tuvieran el balón y que estuvieran defendiendo, yo estoy seguro que estos equipos no estaban atacando como querían. Que estaban intentando solventar el problema que les estábamos generando y que para ello habíamos dotado de unas herramientas técnicas y físicas a nuestras jugadoras para ser capaces de dominar en este sentido el encuentro. No sé si estáis de acuerdo, creo que es un espejo en el que podemos ver que la iniciativa no siempre la tiene que tomar o no siempre la tiene que tener el atacante, y que para ello además he buscado partidos donde se supone que iba a haber una gran igualdad, donde había un gran nivel dentro de esta edad, y donde además las jugadoras no son del todo expertas porque están en esa edad junior, ¿no? Creo que es muy bueno, creo que el equipo disfrutaba mucho y que sin duda hacía disfrutar al espectador desde el punto de vista que habíamos hablado de que esta defensa era muy móvil, había mucho desplazamiento, había muchas iniciativas
y que sin duda hacía que el partido fuera atractivo. Objetivos generales de la defensa. Si leemos los libros de los grandes teóricos, siempre se ha mantenido que hay dos objetivos. El primero es evitar recibir gol y el segundo es el hecho de recuperar el balón. Yo no sé si estáis de acuerdo en que este tiene que ser el orden y si este orden lo podemos alterar. Alterar o alternar. Yo creo que sí. Yo no creo que siempre el objetivo defensivo tenga que ser evitar gol. Es posible que el objetivo sea recuperar el balón, ¿no? Y por esto, pues bueno, quiero volver a mostraros otro pequeño vídeo. En este caso, me he ido a la edad adulta ya. Es un partido de semifinales de la Copa de la Reina. Y en este caso estamos en superioridad numérica, ¿vale? Como veis, vamos 3 abajo. Y es algo muy distinto porque no era como en el juego anterior en el que nos íbamos a toda la pista, sino que estábamos intentando defender sin hacer golpes francos. Estábamos intentando defender recuperando el balón. Y ese era nuestro primer objetivo. Nosotros intentamos instaurarlo. Como veis, podemos ver aquí en el margen derecho que logramos un parcial 3-0 en esta superioridad. Nosotros lo que intentamos es delimitar la zona del campo para que nuestro objetivo defensivo sea o evitar recibir gol o recuperar el balón, ¿vale? Y de este modo lo que hacemos es alterar, ¿no? Nuestro primer objetivo es recuperar el balón y el segundo será el de no recibir gol. Bueno, he querido elegir dos vídeos distintos, uno de jugadoras a priori nobles que están iniciándose en el perfeccionamiento o que están en una edad aún junior y aquí en jugadoras de máximo rendimiento. Tenemos jugadoras subcampeonas del mundo como estáis, Jennifer, por ejemplo, y jugadoras de alto rendimiento donde son muchas internacionales y creo que es una propuesta bastante distinta a la que estamos acostumbrados a ver y lo hemos logrado posiblemente modificando el objetivo defensivo en este momento. Por último, llegamos ya a la parte final de este primer tramo, de la parte teórica, ¿no?, de la charla. Y es en función tengo que defender. Yo he escuchado muchas veces que defendemos en función del balón y de las personas. A mí me gustaría meter un estímulo más, ¿no? Lo primero de todo es obvio, defendemos en función del balón. El balón es el móvil principal, es el objeto con el cual podemos lograr gol y, por tanto, en torno a él va a girar todas las acciones importantes del encuentro. Pero creo que hay más cosas en función de las personas. Y aquí ya no solo hablo del equipo contrario, sino también de mis propias compañeras. Creo que dependiendo dónde estén defendiendo mis compañeras, qué funcionalidad tengan ellas, yo también voy a tener que modificar mi conducta y situación defensiva. Por tanto, creo que las personas van a hacer que yo tenga que defender de una forma o de otra. Y hay un tercer apartado que yo diría que es los espacios que generan todas esas personas, tanto mis compañeras como las rivales. De tal forma que cuando nosotros vamos a defender, nuestras jugadoras van a tener que estar atentas siempre al balón, a las personas que hay dentro del 40x20 y al espacio que hay dentro del 40x20. Probablemente que haya alguna jugadora contraria que esté sola pueda ser menos peligrosa quizás que la que esté ocupada o la que esté marcada. Pues a lo mejor la que está marcada tiene el balón y la que está sola no lo tiene. La que está marcada está cerca de 7 metros, está dentro de la zona de influencia del juego ofensivo y sin embargo la que está sola está en 14 metros y ahí es un espacio que para mí no es peligroso. Entonces, creo que es muy importante que nosotros tengamos distintas variables, ¿no? Distintas variantes a las que defender. Bueno, en resumen, esta primera parte teórica, quiero que reflexionéis un poco respecto a la perspectiva y respecto a cómo podemos ver la defensa. Lo segundo, quiero que tengamos la defensa como un desafío, que nosotros metamos a nuestro propio tiburón en el cerebro y que a partir de ahí veamos cómo queremos que nuestros equipos sean capaces de defender. Que además veamos si somos capaces de tomar la iniciativa o no. Yo creo que es algo a valorar y que no siempre tenemos que estar supeditados al ataque. Del mismo modo que creo que podemos ser capaces de cambiar esa funcionalidad defensiva o esos objetivos defensivos. Y por último, defender en función a estas tres facetas o a estos tres estímulos, que sería el balón, serían las personas y serían los espacios. Bueno, abro un pequeño espacio para ver si hay alguna pregunta, para ver si en este apartado entra alguna pregunta y pasa a contestarla. Profe, sí, hay una pregunta de Euclides Montes y quiere saber cuál es el promedio de estatura cuando te refieres a defensas grandes.
Bueno, creo que en este sentido tendríamos que ver en qué categoría estamos y en qué nivel estamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos un equipo, pues probablemente de los más pequeños de la liga. Estamos en torno al 1,68, 1,69, no llegamos al 1,70. Y prácticamente todas nuestras jugadoras están en torno a 60 kilos, ¿no? Entonces, pues esto para una etapa senior y para una categoría profesional, pues obviamente es algo muy pequeño. Creo que cuando yo he hablado un poco de grande o de pequeño, pues me refería obviamente fisiológicamente dentro de su etapa, pero que lo más importante creo que seamos capaces de dotarle de movilidad y de unas herramientas que va a hacer que no sean tan inertes o tan estáticas en el sistema defensivo. Listo, profe, en el momento no hay más preguntas en el chat, entonces creo que podemos continuar con el siguiente bloque. Perfecto. Muchas gracias. Vale, vamos a pasar al siguiente bloque. Vamos a hablar desde el punto de vista del defensor ideal, desde la individualidad, cómo nosotros consideramos que es un defensor ideal. Y yo aquí os voy a hablar de cuatro aspectos que yo creo que conforman ese puzzle del defensor ideal, ¿no? El primero de todos son las características físicas. Creo que el defensor debe ser sin duda rápido. Cuando hablo rápido, tiene que ser tanto en situaciones cortas como en situaciones largas. Creo que este juego donde habían defensores muy grandes, defensores donde eran muy poco móviles, donde sus desplazamientos eran lentos, pues probablemente en un juego actual harían que no fueran jugadores expertos o que no fueran jugadores de alto rendimiento. Del mismo modo, necesitamos jugadores fuertes. Y cuando hablo fuerte físicamente, en este sentido es tanto por ser capaz de soportar impactos, por ser capaz de soportar gente de mayor peso, como del mismo modo el hecho de que sean resistentes, que sean capaces de tener ese trabajo rápido, ese trabajo de impacto, sostenerlos en el tiempo o sostenerlos en las repeticiones. Creo que son características muy importantes para nuestros defensores y que en el juego actual son para todos los puestos defensivos. Da igual que sea exterior, defensor, que sea lateral defensivo, que esté avanzado, que esté en la zona central defensiva. Creo que necesitamos que nuestros jugadores físicamente sean rápidos, sean fuertes y sean resistentes, ¿no? Pero no solo con esto nos vale, creo que también necesitamos que sean ricos motrizmente. Creo que es muy importante que en las etapas iniciativas trabajemos la motricidad. Antes incluso que las habilidades específicas como el pase, la recepción, el chut, creo que necesitamos que nuestros jugadores sean capaces de moverse, de desplazarse, de girar, de saltar. Creo que esto es muy, muy, muy importante y que desde el punto de vista defensivo le va a hacer que sean capaces de modificar la técnica de carrera a posición de base defensiva, modificar la simetría de piernas, modificar las orientaciones, sus conductas. Y esto creo que es algo que sin duda es muy necesario, ¿no? Aquí voy a poner un pequeño vídeo de motricidad que cogí de uno de los grandes entrenadores de balonmano de nuestro territorio, de Juan García Herrero, además un gran escritor de libros y que os aconsejo que podáis leer todo lo posible de él, ¿no? Y vamos a ver cómo él trabajaba hace ya unos años este trabajo de motricidad, así como luego más tarde veremos cómo lo hacen los nórdicos, ¿no? Bueno, o sea, aquí vemos simplemente un trabajo de desplazamiento donde se están teniendo que girar los chavales, donde tienen que intentar no pisar esa pica, donde el apoyo además no sea completo, no tiene las plantas de los pies completamente apoyadas, para hacer que el desplazamiento, para hacer que el movimiento sea lo más rápido posible. Al mismo tiempo vemos cómo se le va modificando las zonas de pisada para que ellos tengan que modificar en todo caso, en todo tiempo, su conducta motriz, ¿vale? Aquí veis otro tipo de desplazamiento indicado, en este caso solo el lateral, con step. Están trabajando las jóvenes nórdicas, ¿no? Y la incidencia que vemos en cómo hay que ser capaz de coordinar ese desplazamiento defensivo de piernas y de brazos. Bueno, creo que son ejercicios sencillos, muy básicos, que sin duda serían algo iniciativos, pero que muestran bien a las claras la necesidad que tenemos que nuestros defensores y defensoras sean capaces de modificar sus apoyos, sean capaces de modificar sus trayectorias, sus orientaciones. Del mismo modo como sean capaces de coordinar los ejes del cuerpo y en este caso las extremidades superior e inferior.
características psicológicas, algo muy importante dentro del defensor. Necesitamos que nuestros defensores sean generosos. Generosos en el esfuerzo y generosos en cuanto a sus compañeros, ¿no? Creo que son muchos los que creen, o son muchas las que creen, que pueden defender descansando. Y esto no puede ser así. Tan importante es ser capaz de defender como ser capaz de anotar un gol. Y en este sentido, necesitamos que nuestros jugadores, que nuestras jugadoras, sean generosas en ese esfuerzo, en ese derroche físico que necesita la actividad defensiva. Que sean solidarios, que no miren únicamente por su bien, porque su bien es el común, y el bien común es no recibir un gol. Muchas veces en jugadores y en jugadoras nobles, jóvenes, que están iniciándose, vemos o nos responden como, mi oponente no ha metido gol, yo he defendido al mío, y realmente necesitamos de esa solidaridad, ¿no? De ese trabajo colectivo y conjunto que haga que nuestra defensa brille, y esto desde el punto de vista psicológico creo que es muy importante. Que sean fuertes, pero no físicamente, como hemos visto anteriormente, sino psicológicamente. Que entiendan que el error es parte del juego, que les pueden superar, que no pasa absolutamente nada porque esto ocurra, y que no tengan miedo a los riesgos, que realmente sean valientes, que sean fuertes en sus decisiones y sobre todo que asuman esos pequeños fracasos en las batallas individuales como un desafío para que en la próxima batalla la puedan vencer. Que tengan un alto grado de autocontrol, sobre todo cuando empezamos a iniciarnos en el alto rendimiento o en jugadores donde el valor competitivo sea alto, que sean capaces de modular las infracciones, de saber si es necesario meter una mano o no. Muchas veces hemos visto situaciones de desplazamientos laterales donde ya habían superado y sin embargo, además del gol, provocamos una exclusión absurda por no tener autocontrol y por frustrarnos a nosotros mismos porque nos han superado. Entonces, creo que es muy importante que esto el jugador lo tenga claro y que sea capaz de no acumular un segundo error por esta falta de autocontrol, ¿no? Sean anticipativos, que sean intuitivos, que sean capaces de intuir por dónde va el juego, de intuir qué va a querer hacer su oponente, incluso de condicionar la decisión de su oponente, ¿no? Creo que esto es una capacidad psicológica muy importante que va a hacer que el defensor tenga un antes y un después en su rendimiento y sobre todo en su foco atencional respecto a esta fase del juego que es la defensa. Y por último, que sea capaz de priorizar los peligros defensivos. Perdona, he puesto peligros, es peligros defensivos. Que sea capaz de como hemos dicho anteriormente, de analizar qué defensor puede tener riesgo de que superen, qué atacante puede generarnos problemas. Y a partir de aquí, priorizar su conducta, priorizar cuál es el espacio que debe de ocupar o qué es lo que debe hacer en cada momento. Entonces, creo que además de esas cuestiones físicas, de la fuerza, de la resistencia, de la motricidad, es muy importante esta carga psicológica dentro de cómo nuestros defensores deben de ver el sistema o el modelo defensivo y cómo nosotros podemos hacer que nuestros equipos defiendan. Pasamos probablemente a la parte más importante, una parte más importante dentro del trabajo individual defensivo, que son las herramientas individuales que nosotros podemos dotar o que vamos a dotar o que queremos dotar a nuestros defensores. Tres tipos de herramientas. Nosotros las dividimos de esta forma, vosotros, ustedes las podéis dividir como quieran, pero es importante que la tengan controlada en distintas fases, porque cuando vayamos a darles herramientas a nuestros defensores, creo que debemos de ir paso a paso, ¿no? La primera, nosotros decimos que es de eficacia respecto al oponente, la segunda, la actividad defensiva, y la tercera, de desposesión de balón. La primera, van a lograr que sus oponentes no metan gol. En la segunda, van a lograr que sus oponentes actúen del modo que ellos quieran. Y la tercera, lo que van a lograr es desposeer, quitar el balón a sus oponentes, ¿no? Es muy importante que tengamos muy claro que se puede bajar de escalón, pero no se puede subir. Es decir, va a ser mucho más sencillo que alguien que sepa desposeer del balón, alguien pueda elegir entre desposeer, condicionar o ser eficaz. Sin embargo, alguien que solo sabe ser eficaz no va a poder condicionar o no va a poder retirar ese balón o desposeer ese balón a su oponente. Por esto que incluimos aquí de la escalera, ¿no? Una escalera imaginaria de escalones, donde sí que se puede bajar, pero es muy difícil poder subir. Primer tipo de herramientas, las eficacias respecto al oponente. Dominar todo tipo de desplazamientos. Volvemos a insistir en la capacidad motriz, en los desplazamientos frontales,
laterales, hacia atrás y diagonales, que sería la combinación de estos dos. Vemos muchos jugadores capaces de defender en desplazamientos hacia atrás. Vemos algunos jugadores capaces de defender con disuasiones hacia atrás. Perdón, antes que decía hacia adelante. Pero también vemos muchos jugadores con problemas en los desplazamientos laterales o que no son capaces de economizar los desplazamientos y no realizar diagonales. Entonces, creo que esto es muy importante, que sean capaces de, que a través de esa motricidad, de cómo nosotros les enriquecemos, que nuestros jugadores y jugadoras sepan desplazarse de todas las formas, en todos los tipos de desplazamiento. Dominar la posición defensiva, simétrica y asimétrica, frente al oponente o ofreciendo uno de los dos espacios de juego. Es muy importante para mí en el tema de la simetría que no tengo que estar realmente frente a mi oponente mirándonos a los ojos. Realmente yo diría que tenemos que estar frente a su brazo ejecutor, frente al balón, que es el móvil por el cual nos pueden hacer daño. Entonces, en esta simetría nosotros vamos a intentar ofrecerle, en este caso, lo que decidamos. Nosotros normalmente hacemos punto débil, aunque depende de la situación defensiva quizás lo modifiquemos, pero que sean capaces de dominar e incluso de modificar la simetría por la asimetría o de modificar las dos asimetrías, ¿no? De estar ofreciendo un lado para modificar y ofrecer el otro. Y por último, el contacto. Esta pequeña herramienta o esta última herramienta veo que la utilizamos muy poco, al menos aquí en España, ¿vale? Casi siempre cuando hay un contacto es para la búsqueda del golpe franco. Yo creo que no debe ser este el objetivo. Muchas veces cuando nosotros contactamos, lo que tenemos que pretender es que la velocidad de balón baje, que no tenga claro cómo tomar las ideas, desequilibrarle, ¿no? Y creo que nuestro reglamento, que nuestro juego nos permite un contacto sin que llegue al golpe franco, que nos va a dar una ventaja para nuestra actuación defensiva y que es muy importante que nosotros aprendamos a controlar, ¿no? Creo que somos pocos, como os he dicho, aquellos los que los trabajamos y que sería muy bueno que lo trabajáramos más. Pero cuando hablo de todo esto, y aquí pongo las aguas más pavitas del Papa, pues os quiero poner un vídeo y explicar entonces esta frase. Fíjense en las jugadoras que están haciendo estos desplazamientos laterales. Ahora vemos dos. Y a continuación vamos a ver otras dos. Voy a dejar el vídeo un poco más, ¿vale? Y quiero que simplemente viendo esto, os anotéis del 1 al 4 quién creéis que son la mejor defensora, la segunda mejor, la tercera y la cuarta. Si no estuviéramos en este formato online, pues lo utilizaría para preguntarlo, ¿no? Para que cada uno pudiera dar su punto de vista y el por qué. Pero yo creo que es bueno que nos fijemos en cómo están desplazándose, en cómo están teniendo la conducta motriz y en cómo lo llevan a cabo, ¿vale? Vemos la última repetición de estas dos. No sé si hay alguien que se atreve a responder, ¿vale? Yo dejo 15-20 segundos, pues si hay alguien que quiera abrir micro y que les den paso para poder responder y si no, a partir de aquí os explico qué significaba esa frase. Profe, pues en el chat Jorge Luis Castro dijo que la jugadora de azul, claro. Y Marian Salcedo dijo que la jugadora más rápida y la mejor defensa, María Flores. Bueno. Euclides también dice que es la jugadora de azul, claro. Y la jugadora vale. Más rápida. María Flores. Azul, claro, tenemos aquí María Flores. Y anteriormente no sé si teníamos alguna otra. No me han catalogado a las cuatro. A ver, porque no sé si en la siguiente tendríamos alguna otra. No, solo María Flores. Bueno, Marian Salcedo ha hecho un poquito de trampa, desde aquí aprovecho para saludarla. Fue jugadora mía, la pudimos disfrutar aquí y fue compañera en este caso, de María Flores, como ya he dicho. No sé si ha habido alguna respuesta más. ¿Hay alguna respuesta más, Mile? No, pues sigue siendo a favor de la jugadora de Azul Claro. Exacto, muy bien. Exacto, vale. Yo aquí lo que os quería hacer reflejar es que, por ejemplo, si nosotros miramos el vídeo, otra vez, esta jugadora, por ejemplo, de azul oscuro, mantiene la espalda más erguida, baja un poquito más el centro de gravedad, vemos cómo está flexionando la rodilla mucho mejor o cómo mantiene esa actitud de brazos mejor que en este caso María Flores o las dos siguientes. Sin embargo,
cuando ya que Dios no seamos más pavistas que el Papa, es para que no nos dejemos engañar con la vista, ¿no? Que una jugadora mantenga una conducta buena, una jugadora tenga un eje corporal que esté erguido, que baje el centro de gravedad, que se flexione sus piernas, luego no nos va a indicar que realmente sea eficaz, que es lo que queremos. Yo cuando yo aquí os digo que no seamos más pavistas que el Papa, es que si una jugadora no se desplaza del todo bien técnicamente, no pasa nada. Lo importante es que sea capaz de ser eficaz, de defender. Y en este caso, yo coincido con María, aunque ella ya las ha conocido, y es María Flores, es esa jugadora de azul más clarito, la que defiende mejor, ¿no? Luego vamos a ver el por qué, porque aunque ella creo que se desplaza peor, realmente tiene más herramientas o ingredientes. Segunda fase de las herramientas técnicas, condicionar al oponente, ¿vale? Para esto necesitamos mejorar la distancia de intervención respecto a nuestro oponente, respecto a la disuasión, al pase o al bote. En este caso, si nuestro oponente tiene o no el balón. También vamos a necesitar mejorar respecto al acoso. Ese jugador que ya no puede ser eficaz, ya no puede ser peligroso, no puede ir hacia la portería, que quizás nosotros lo que podamos hacer es que generemos problemas acercándonos a él, reduciendo su campo visual, pero sin una realización del golpe franco, ¿vale? O por último, una situación de flotación. Flotación, pinchar, disuadir, se le llama de muchas formas. No todo es lo mismo. Para mí, flotar es una situación intermedia entre dos oponentes. Da forma que los dos oponentes entre los que yo estoy, ellos no tengan clara cuál va a ser mi conducta ni hacia quién voy a ir, ¿no? Creo que estas son las tres herramientas en las que nosotros centramos el condicionamiento el condicionamiento al oponente, ¿no? Y que lo hacemos, primero, con esa mejora de la distancia de intervención, creo que es muy importante, controlar la distancia respecto al oponente, no acercarnos demasiado, no estar suficientemente lejos, sino mantener una distancia que sea adecuada para lo que yo quiero hacer, para las calidades o cualidades físicas que yo tengo y para las que tiene mi oponente. Luego, la utilización del no golpe franco, sino de la realización del acoso, de esa reducción del campo visual. Y por último, el trabajo de la flotación, que incluso podría ser una preayuda defensiva en alguno de los casos, ¿no? Aquí yo siempre digo una frase a nuestras jugadoras. Yo puedo disuadir tanto como pueda defender a mi espalda, ¿no? Creo que es muy importante a nivel psicológico que las jugadoras, cuando nosotros le intentamos meter todo este tipo de condicionantes, que no se vuelvan locas, entre comillas, por intentar robar el balón, que no se vayan tan lejos, sino que ellas vayan tanto hacia adelante como puedan defender luego a su espalda, y no solo porque puedan defender a su oponente, sino que nadie le pueda generar problemas yendo a otros rivales a esos espacios, ¿no? O generando espacios que van a tener que defender sus compañeras. Entonces, creo que es muy importante en este sentido esta frase. Bueno, antes os he dicho, nosotros trabajamos a nivel defensivo de distintas formas. Ahora os voy a exponer una forma de cómo trabajamos las herramientas técnicas, de cómo trabajamos la mejora defensiva desde el punto de vista individual, y la hacemos a través de circuitos físicos, jugadoras que tienen que pasar por distintas puestas, trabajos muy cortos, muy agresivos, muy explosivos y en muchos casos de batalla, en muchos casos con un carácter competicional respecto al oponente, ¿vale? Aquí os dejo distintas postas, un circuito, perdón, con mucha modificación de tarea. La defensa de dos puertas respecto a un oponente con balón. Los desplazamientos laterales que habíamos visto anteriormente de Ana Martínez, esta jugadora azul oscuro es internacional absoluta ahora mismo con nuestro país, con nuestra nación, con España, y de María Flores, que bien había destacado María. Un trabajo de intervención del espacio, ¿no? De cómo medir la distancia respecto a mi oponente, una batalla donde yo tengo que atacar al mismo tiempo que me atacan. Nosotros le llamamos esgrima a este juego. La defensa de las cuatro puertas, donde tengo que modificar mi conducta de desplazamientos y cambiar de técnica de carrera defensiva a posición de base defensiva. Y además, desplazamientos laterales, frontales, diagonales, terminadas con un contacto. Otro tipo de trabajo de batalla individual, en este caso quitarse la cola. Intervención del espacio respecto a mi oponente, con un alto contenido también competicional.
En este caso vemos dos conductas. La primera, la de mantener el hecho de que no me superen o de ser eficaz. Y la segunda, los apoyos o el contacto sin la realización del golpe franco respecto a mi oponente, ¿vale? Bueno, quizás se está viendo algo pixelado, se está viendo algo frenado. He pasado los vídeos a la organización para que cuando terminen todos disfruten de los vídeos. Hay muchas más postas de las que nosotros trabajamos, pero en este sentido quería que pudierais ver distintas postas, que además el objetivo defensivo es distinto, donde vemos el carácter competicional que intentamos meter a nuestras defensoras, donde vemos las habilidades técnicas, la motricidad, los desplazamientos, el hecho del contacto que os había dicho anteriormente, o de desposeer el balón, que en este caso no desposeer el balón, pero es este juego de esgrima o el juego de quitarse la cola. Por último, el nivel más difícil, el de desposeer el balón con las interceptaciones, al jugador con balón o sin balón, al jugador es oponente directo, oponente indirecto, pues esa flotación que hemos dicho anteriormente que se convierte en una anticipación al impar o al par, esa disuasión al pase o al bote que se convierte en una interceptación de robo, ¿vale? Un trabajo de conquista del espacio donde provoquemos las faltas en ataque. Nosotros, cuando vienen jugadoras nuevas, muchas veces les pasamos pequeños vídeos donde les hablamos técnicamente de dónde poder buscar estas faltas en ataque, pues situaciones de trabajo entre uno y dos, de búsqueda de ángulos, de ayudas, ¿vale? Creo que cada herramienta defensiva tiene unas connotaciones, unas características de uso que nosotros tenemos que tener claras para luego poder exponérselo a las jugadoras. Y por último, el trabajo de las fintas defensivas, que incluye estos tres tipos de conceptos: el de eficacia, el de condicionar y el de poseer. El de eficacia es, tras una finta defensiva, realizar golpe franco. Vale, pues es eficaz respecto a mi oponente. Segundo, el de condicionar. Tras una finta defensiva, falsear mi intención, hacer como que no voy a defenderle e irme, o hacer como que voy a ir y quedarme, para hacer que el tiempo en el que ya estás pensando en mí pierda tiempo de decisión en esa ventaja que tenga, o incluso que un compañero pueda llegar a defender. Y por último, de posesión, logrando sacar una falta de ataque, pues si estoy fuera de su campo visual, me anticipo en esa ayuda, en esa finta defensiva, o si después de haberle engañado, después de haber realizado esa finta y condicionarle, realmente logro desposeerle del balón, bien provocando la falta de ataque o bien simplemente una utilización del bote. Bueno, esto creo que son los tres niveles a nivel técnico que nosotros metemos. Creo que son niveles muy claros donde hay una carga muy alta en la mejora individual de la jugadora y donde va a hacer que ella tenga muchas herramientas. Por último, la táctica, ¿vale? ¿Qué es la táctica? Lo primero que me gustaría definir es qué significa para mí esta palabra, y es la acción de los aspectos pensantes desde el punto de vista individual. Todo lo relaciona con tomar decisiones, ¿vale? ¿Qué debo de hacer en cada momento? Pero también, ¿cómo debo de hacerlo? Entonces, por eso creo que las herramientas técnicas, además de elegirlas, debemos de saber con qué intención la elijo o con qué intención la uso en ese momento. Y explico un poco de esto. Cuando yo me voy a desplazar, no siempre tengo el mismo objetivo. Igual mi posición de base defensiva sirve en este momento para ser eficaz. O igual la cambio con asimetría y sirve para condicionar. O mi desplazamiento sirve para llegar a un sitio a defender o sirve para anticiparme y provocar una desposesión del balón. Entonces, dentro de las herramientas, las intenciones con las que usemos estas herramientas, creo que es muy importante que la jugadora sea capaz de asimilarlo, ¿no? Todo esto creo que lo voy a intentar llevar a la práctica de una forma más fácil, más sencilla y sobre todo que vosotros, que ustedes puedan reflexionar o pensar sobre esto. ¿Cómo trabajamos tácticamente a nuestros jugadores? Lo primero, por favor, no debemos de aumentar nunca de forma artificial el tiempo de respuesta. Si esto lo hacemos, no es algo que podamos llevar luego a la práctica de una forma específica, es algo que descontextualizamos y que por tanto no es una buena forma para mejorar tácticamente a nuestros defensores. Lo siguiente, plantear situaciones con respuestas múltiples. Plantear situaciones de nuestros defensores, nuestros jugadores, no sepan qué herramienta tengan que utilizar. No tengan dos herramientas y tengan que elegir, donde cada respuesta le va a llevar a tener que tomar otra decisión más, ¿vale?
Es muy importante que estas situaciones estén adaptadas a las situaciones y a los objetivos del nivel de nuestros jugadores. Por eso os he dicho anteriormente que nuestra formación es muy importante, que nuestra contextualización es muy importante y que es muy importante que todo esto vaya bien orientado al nivel que tienen nuestros jugadores para que el desafío sea el oportuno, que no sea muy sencillo, pero que tampoco sea excesivamente complejo. Que promueva ese espíritu de competición. No tenemos que olvidar que además de formar jugadores, además de generar jugadores, tenemos que enseñarles a competir, que la competición es parte del juego y que por muy bien que entrenemos, si luego no somos capaces de rendir el 40-20 en un partido, no nos va a servir para nada. Y por ello es importante que promovamos este espíritu competitivo. Y por último, plantear tareas donde la misma herramienta tenga distintas intenciones, para que así aún tenga mayor complejidad, ¿vale? Entonces, creo que lo primero es no aumentar el tiempo. Lo segundo, tareas con distintas herramientas. Estas tareas deben de estar bien adaptadas al nivel de los dos jugadores. Lo tercero sería promover este espíritu competitivo. Y lo último es, dentro de una misma herramienta, que tengan distintas intencionalidades la herramienta. De la forma que le va a llevar a una situación muy real, una situación muy compleja y una situación que ellos van a poder conocer mucho mejor qué hacer en cada momento. Entonces, para mí el defensor ideal es un puzzle que lo forman estas cuatro situaciones, que son las características físicas, las características psicológicas, las herramientas técnicas y la táctica individual. Bueno, me ha sorprendido lo de María, ¿no? Ahora que tengo, por ejemplo, allá al otro lado, me gustaría también deciros que, por ejemplo, las jugadoras no saben todo esto. Yo creo que las jugadoras no tienen que por qué ser conscientes de esta carga teórica. Creo que las jugadoras deben de ser conscientes de que trabajan de forma distinta, de que hay muchas fases que son importantes, que la condición física es importante, que la cuestión psicológica es importante, que las herramientas también son importantes y que esas intenciones dentro de las herramientas lo son como acción pensante del juego, pero yo ya no se lo explico como tal, sino que creo que es muy bueno que ellas lo interioricen sintiéndolo, actuando, trabajando. Realmente teniendo esa adversidad, ese desafío que hemos dicho anteriormente, que es muy importante para que nuestro jugador crezca y que lo haga dentro de un ámbito competitivo, ¿no? Con esto nosotros tendremos un defensor o una defensora ideal que va a ser capaz de amoldarse a cualquier sistema, que va a ser capaz de amoldarse a cualquier modelo y que sin duda creo que va a ser muy atrayente o muy atractivo para el espectador, para su propio compañero y para el entrenador. Bueno, terminamos este segundo bloque, doy pasos a Melena por si hay alguna pregunta y a partir de aquí contestamos de la forma o de la mejor forma posible. Bueno, profesor, sí hay muchas preguntas. La primera es de Santiago López y se refiere a las categorías menores. Y pregunta, ¿qué medios se pueden aplicar para que se dé una buena articulación entre la voluntad del niño y la técnica individual defensiva? Al final es muy importante que nosotros le planteemos desafíos donde ellos tengan éxito, ¿vale? Entonces, cuando nosotros trabajemos herramientas, las herramientas tienen que ir de lo sencillo a lo complejo y tienen que ir de la finalidad más fácil a la más compleja dentro de la herramienta para que su voluntad sea positiva porque va a obtener éxito. Creo que el ser humano actúa mucho a través del éxito, a través del disfrute de la actuación. Entonces, es muy importante que seamos capaces de conectar esto, ¿no? De conectar el hecho de que la herramienta técnica sea la adecuada para él, que sea la más sencilla y que le vaya a ir a que él quiera crecer desde el punto de vista defensivo. Listo. Otra pregunta es, desde su experiencia, ¿cuál es la forma más aconsejable para una defensa grande? Creo que se refiere un poquito al esquema defensivo. ¿Pero se refiere de grande a la antropometría de las jugadoras o a la edad? Creo que sí. Vale, creo que sí, no está muy específico. Bueno, no pasa nada. Si es referido a la antropometría, vamos a ver luego. Yo no creo en los sistemas, creo en el modelo, creo en lo que pretendemos hacer. Nosotros este año, por ejemplo, hemos estado defendiendo mucho tiempo en 6-0 y nuestro modelo ha sido muy agresivo, ¿no?
creo que es muy importante que nosotros diferenciemos, o en este caso yo diferencio la defensa por los objetivos que tiene de querer recuperar el balón o de querer hacer el golpe franco, y a partir de ahí también por la herramienta que tiene que tener en ese momento, de si realmente quiere ser eficaz, quiere condicionar o quiere desposeer. Entonces, una jugadora grande puede tener también ese último escalón de querer desposeer, y lo va a tener que hacer probablemente en un espacio más reducido. Entonces, lo mejor es que nuestro sistema, lo mejor es que nuestro modelo se adapte a las características de nuestras jugadoras y que a partir de ahí nosotros las hagamos crecer para poder implementar un sistema que sea más apropiado para ellas dentro del 40x20. Bueno, profe, otra pregunta es de Kevin Rodríguez y quiere saber cómo a través de la defensa un equipo puede plantear su propio ritmo de juego. ¿Qué estrategias se pueden utilizar ahí? Bueno, yo creo que lo hemos visto bastante claro en el primer vídeo de la defensa de la iniciativa, ¿no? Cuando nosotros nos hemos ido, por ejemplo, a una defensa individual, está claro que vamos a hacer que el ritmo del juego sea muy alto. Y ese ritmo lo vamos a imponer nosotros porque es el que queremos. También lo podemos lograr con defensas deformativas o mutantes, modificando las respuestas defensivas, haciendo realmente que la condición del juego ofensivo vaya priorizado por cómo nosotros creemos o queremos que ellos lo hagan. Creo que no es una respuesta sencilla, ¿no? Pero creo que va a haber muchas cuestiones que van a englobar esto, como va a ser el resultado, como va a ser la cuestión física, como va a ser el momento de competición, como va a ser realmente cómo estén preparadas nuestras jugadoras. Pero, bueno, creo que queda reflejado en que si nosotros podemos pretender que el ritmo del juego sea alto, pues cuanto más batallas individuales planteemos respecto a batallas grupales, pues haremos que ese ritmo del juego sea más alto, porque vamos a romper la red de comunicación ofensivas y vamos a hacer que los ataques sean más cortos y a partir de ahí puedan haber muchas más transiciones en el juego. Bueno, con respecto a la pregunta de Manuel León, le cuento que la próxima semana en el tema de preparación defensiva vamos a hablar un poquito de eso, entonces ahí se puede solucionar su duda. Y para el profe Joaquín hay otra pregunta que dice, ¿qué tipo de información y trabajo individual existe para el jugador que es especialista en defensa? Bueno, nosotros en este sentido no tenemos especialistas defensivos, utilizamos jugadoras que, o queremos construir jugadoras que tengan que domine las dos fases del juego, más las transiciones, ¿no? Yo creo que nuestro especialista defensivo quizás va a ser aquel que, además de liderar nuestro equipo, va a tener un carácter competitivo muy alto, va a ser capaz de psicológicamente modular sus actuaciones y las de sus compañeras, y la que va a ser capaz sobre todo de poseer al equipo contrario del balón. Creo que hay muchos líderes, muchos especialistas dentro de cada una de las facetas, y que probablemente para mí lo más importante es que sea capaz de llevar la psicología del resto de sus compañeros, y por tanto nuestros feedbacks van a ir orientados muchas veces al éxito y al hecho de esa conducta psicológica positiva respecto al desafío. Bueno, profe, otra vez de Ángel Pinzón, y quiere saber si podrías poner un ejemplo de cómo se aumenta de forma artificial el tiempo de respuesta de los jugadores. Sí, claro. Por ejemplo, en situaciones donde sean muy estáticas, situaciones donde realmente el jugador tenga la información previa, por ejemplo, yo estoy viendo qué situación defensiva tengo, del 2 para 2, si lo tengo una defensora adelante y otra detrás, o si las tengo las dos y después me dan el balón. Yo ya he tenido una información previa donde yo, por ejemplo, he tenido un tiempo mayor. Desde el punto de vista defensivo sería lo mismo. Si el balón, por ejemplo, llega siempre del mismo lado, yo ya le estoy dando una información previa al defensor, por tanto le estoy dando más tiempo para pensar. Creo que el estímulo o que el balón debe llegar de distintas formas, debe llegar de distintas personas, deben de llegar de distintos medios básicos. Entonces creo que todo lo que hagamos que nuestro jugador no pueda plantear su situación hasta que no la tenga adelante, va a ser tiempo que ellos no van a tener de más. Entonces creo que esto es importante. Más allá de esto, situaciones donde haya muchísimo espacio y donde el peligro sea muy pequeño, va a hacer que tengan mucho tiempo o mucho más tiempo del que luego tienen realmente en el partido en el 6x6, y también va a llevarle, creo, a equívoco o en este caso a un error
de trabajo o un error metodológico del trabajo táctico. Esteban Mier también quiere saber dónde queda la técnica en todo el tema defensivo. No sé muy bien a qué se refiere. Pues pero... él dice que la táctica es todo aquello que se hace sin balón. Entonces, en todo el tema defensivo, ¿dónde quedaría el tema, valga la redundancia, de la técnica? Claro, pero es que el tema de que para mí la táctica es la acción pensante de cómo utilizar la técnica. O sea, la técnica es qué hacer y la táctica es cómo hacerla. Para mí es muy importante que nuestros jugadores tengan muchas herramientas técnicas. Cuanto más herramientas técnicas tengan, mejor. Pero del mismo modo, si tienen muchas herramientas y no saben cuándo utilizarlas o cómo utilizarlas, no sirve para nada. Entonces, yo no diferenciaría entre la técnica y la táctica individual, defensiva y ofensiva. Creo que en este sentido es lo mismo, ¿no? Creo que la técnica es qué hacer y la táctica es cómo hacerla, con qué finalizar o con qué finalidad hacerla, ¿no? Entonces, creo que es muy importante en cualquier fase del juego, en cualquier sistema de juego, en cualquier fase del juego, creo que es muy importante tanto la técnica como la táctica. Sí, profe. Edwin Vicente Inchima quiere saber cómo se pueden articular las características físicas y técnicas del arquero con las necesidades tácticas del equipo en una acción defensiva. Bueno, mira, en este caso creo que es bastante, bastante, bastante buena esta pregunta. Nosotros, por ejemplo, en alto rendimiento, ahora estamos buscando la portera y la portera la buscamos con unas características acorde a nuestro modelo de juego, ¿no? Entonces, ya no es solo una cuestión física, sino técnico-táctica de la propia portera. Nosotros asumimos muchos riesgos, tenemos muchos espacios, muchos desplazamientos, y esto va a hacer, lo primero de todo, que no tengamos lanzamientos lejanos. Con lo cual, yo no voy a necesitar una portera de primeras grande, inteligente tácticamente, o que sepa ocupar el espacio, por ejemplo, ante lanzamientos lejanos. Yo lo voy a tener, por ejemplo, en muchas situaciones de lanzamientos abiertos, de extremos, entre 1 y 2, de 6 metros. Por lo tanto, yo estoy buscando, por ejemplo, una portera que motrizmente sea buena, que sea muy explosiva, que sepa diferenciar desde el punto de vista del extremo, que la situación de lanzamiento sea cerrada, abierta o muy abierta para poder determinar su conducta. Y luego, además, como quiero tener un ritmo de alto muy... sea explosiva, sea rápida, vaya bien a por los rechaces, y que además que sea buena en los saques, ¿no? Entonces, creo que esta pregunta es muy importante, que quizás en las etapas de base no podemos cambiar o fichar a la portera, entonces tenemos que trabajar dentro de los condicionantes que tenemos, pero que cuando yo voy a buscar una portera, en este sentido del scouting que estamos haciendo, lo hacíamos con porteras que sacaran bien el contraataque, con porteras que fueran rápidas, que fueran bien a por el rebote, que pararan de los extremos y de las situaciones concretas de 6 metros, que son las que más se producen con nuestro modelo de juego. Bueno, hay dos preguntas muy relacionadas, entonces te las voy a hacer juntas, profe. La primera es, dentro de las divisiones formativas, ¿con qué formación táctica es aconsejable iniciar? Y por esa misma pregunta, en las categorías juveniles, ¿cuál es el sistema defensivo que recomendarías tú? Bueno, eso voy a poder contestarlo posteriormente. No me gusta, todo el mundo hace este tipo de preguntas, no me gusta el tipo de pregunta o yo no lo planteé así. No es qué sistema, es qué modelo. ¿Cómo queremos que sean nuestros defensores? ¿Reactivos, activos, proactivos? ¿Que estén esperando el error, que sean eficaces, que condicionen, que desposean del balón? Creo sobre esto se ha hablado mucho y mira, ahora voy a utilizar para hacer una pequeña reflexión. No sé si luego hay alguno que se atreva a contestar. Yo dejo 30 segundos. Si yo te digo que, por ejemplo, mi equipo infantil defiende en 6-0 y que el tuyo defiende en 3-3 con tres jugadoras o jugadores en 6 metros y tres jugadoras o jugadores en 12 metros. Me gustaría saber cuántos dirían que los que están defendiendo en 3-3 están construyendo mejores jugadores que los que están defendiendo en 6-0. Vamos a dejar 20-30 segundos a ver cuántos contestan. Yo estoy aquí pendiente del chat, profe, por si de pronto ponen alguna intervención por ahí.
Vale. Bueno, yo creo que hay muchas preguntas, entonces voy a hacer dos más y dejo las siguientes para la próxima ronda de Y luego preguntas para continuar. retomamos esto, vale. Sí. Bueno, Ricardo González dice los que defienden en 6-0. Bueno, ahora Jesús Ricardo tenía. Francisco Paternina dice, perdón, profe, Jesús Francisco Paternina dice el 3-3. Otra persona dice que no importa el sistema defensivo, sino la intención. Alguien más dice 6-0, 3-3, pues creo que todo está como muy dividido. Exacto, pues yo creo que la mejor respuesta es alguien que ha dicho la intención. ¿Quién ha dicho algo de intención? Sí, Alberto Zabalegui dijo, no importa el sistema defensivo, sino la intención. Pues creo que Alberto Zabalegui ha dado en el clavo. Bingo, estoy completamente de acuerdo con Alberto Zabalegui. La intención es lo más importante y no el sistema. Ya os digo el porqué. Si mi sistema defensivo es 3-3, donde mis jugadores o jugadoras defienden en vez de los 20 metros de ancho, solo en 12, y dejan que los extremos o las extremas, o las extremos, como son muy malas en entrar para las iniciativas, lancen, realmente ese sistema defensivo es bueno, lo está construyendo nuestro jugador. Sin embargo, si yo les pongo en 6-0 a mis jugadores, pero su intención es de anticiparse al par, de generar problemas, de realizar fintas defensivas, y por tanto, la intención que tiene es la de poseer, la de condicionar, creo que esto es mucho mejor. Entonces, yo estoy sin duda con Alberto, creo que lo más importante es la intención y no el sistema, y creo que es algo que lleva a equívoco. Creo que hay mucha gente que cree que empezando en una defensa muy abierta, esto va a construir un buen jugador, y yo no estoy de acuerdo. Creo que el jugador bueno, la jugadora, se construye por la intención defensiva que tenga. Muchas gracias a Alberto por su respuesta. Bueno, las últimas dos preguntas. Bueno, la primera es, si planifico una sesión específica con los diferentes componentes, como la parte técnica, táctica y física, ¿cuál debería ser el orden de la sesión, perdón? Bueno, deberíamos de ver primero de qué edad estamos hablando, dentro del microciclo cuál es nuestro objetivo, si el periodo es competicional o no. A mí me gusta siempre trabajar de forma conjunta el físico con la técnica táctica individual, o sobre todo con la técnica individual, y yo la táctica siempre la dejaría al final. Creo que la acción pensante hay que dejarla cuando más cansado esté el jugador o la jugadora, porque esto le va a generar problemas y le va a generar controversia, algo que le va a ayudar. Eso sería una opción genérica. Ahora, sin embargo, si lo que yo estoy haciendo es construir al jugador y no estoy en un periodo competitivo, sino que lo que estoy, perdón, o estoy en un periodo competitivo, que lo que quiero es que mi jugador sea capaz de automatizar, que sea capaz de interpretar muy bien las acciones. Creo que la táctica es importante hacerla al principio porque nuestro jugador va a estar descansado, va a estar al 100%, a full, va a estar on fire y a partir de ahí va a poder trabajar mucho mejor. Entonces, no creo que haya una respuesta genérica, sino que hay que contextualizarla dentro de un apartado para a partir de esto poder tomar decisiones. Bueno, y la última pregunta para cerrar esta ronda de preguntas es, ¿qué recursos a nivel defensivo utilizarían defensa con inferioridad y superioridad numérica? Perdón, ¿puedes repetir el inicio de la pregunta? Sí, claro. ¿Qué recursos a nivel defensivo utilizarían defensa con inferioridad y con superioridad numérica? Bueno, nosotros a nivel de inferioridad numérica hay algo que tenemos grabado en el cerebro y es que sí o sí tomamos la iniciativa. Estamos en una desventaja numérica y estamos en una ventaja y estamos en una desventaja espacial. Por lo tanto, si nosotros no tomamos la iniciativa, si el otro equipo actúa bien, sin duda que va a obtener éxito. Entonces, en ese caso es una frase un poco absurda, pero de Lost to the River, ¿no? De perdidos al río. Tomamos la iniciativa y a partir de ahí intentamos condicionar al equipo contrario. Si estamos en superioridad, va a depender mucho situación de partido, contextualización del mismo, edad. Pero nosotros muchas veces también nos vamos a una defensa individual donde tomamos la iniciativa o vamos a hacer que tomen la iniciativa aquellos jugadores que nosotros creamos. Creo que va a haber mucha más variabilidad o amalgama de decisiones a tomar, ¿no? Pero sé que es muy importante que todo esté contextualizado dentro de esa inferioridad o dentro de esa superioridad del momento en el que nos encontremos y de las características tanto nuestras como de las rivales. Además
del estrés de competición o del momento de partido en el que nos encontramos, que el estrés competicional o psicológico ahí puede ser muy influyente para el tipo de conducta a adquirir. Listo, profe. Yo creo que todo va súper claro y ahorita abrimos otra ronda de preguntas, entonces podemos continuar con la charla. Perfecto. Vale, vamos a la última parte. Creo que vamos a ir de menos a más. Una primera parte de teórica, una segunda parte del defensor ideal y luego cómo implementar a ese defensor ideal dentro de nuestro sistema. Para mí el sistema no es lo importante, lo importante es el modelo, ¿vale? Y aquí vamos a ver distintos conceptos a trabajar, ¿vale? La basculación defensiva, la responsabilidad compartida respecto al pivote, tanto en marcaje como en línea de pase. Las ayudas que sean pre o post superación a mis compañeros. Los cambios de oponentes o los deslizamientos defensivos que decidamos. Los blocajes, los contrabloqueos o el evitar el bloqueo del pivote. Dentro de esto, creo que todos los conceptos son importantes, sin duda. Pero creo que lo importante es seleccionar en estos momentos qué concepto es importante para mi modelo. ¿Cuál es el número uno? ¿Luego cuál es el número dos? ¿Luego cuál es el número tres? ¿Luego cuál es el número cuatro? Nosotros, por ejemplo, en este caso, con nuestra división de honor y bueno, con el juvenil, los años que lo he llevado también, no trabajamos el blocaje defensivo. Yo considero entonces que el concepto de blocaje no es importante. No, no, para nada. Pero considero que dentro de mi modelo, con unas jugadoras que hemos hablado de 1,68, 1,70 de media, con unas jugadoras de 60 kilos, creo que hay conceptos mucho más importantes que el de bloquear o colaborar con la portera. Entonces, además de seleccionar bien el concepto, creo que hay que priorizar muy bien dentro de nuestro modelo qué concepto es más importante para a partir de ahí ir desarrollando, ¿no? Nosotros los conceptos los trabajamos de formas distintas. Antes habéis visto cómo trabajar a través de circuitos defensivos. Ahora os voy a enseñar cómo trabajar, por ejemplo, a través de figuras geométricas. Lo voy a poner un par de veces. Te estoy dando faena, pero me gusta mucho la interacción. A ver si alguno es capaz de señalar distintos conceptos que trabajamos dentro de esta figura geométrica. La figura geométrica va a tener un 4 para 3. Va a ser un cuadrado, va a ser 4 para 3. Luego va a haber un 4 para 4, luego va a haber un 5 para 4 porque va a haber un pivote y luego incluso va a haber un 6 para 4 con dos balones. Entonces no sé si vais a ser capaces de diferenciar, pero vais a ver cómo poder trabajar los conceptos sin llevarlo aún al sistema de juego o al modelo de juego o al trabajo de balonmano específico como tal. Aquí vemos el 4 para 3, 4 atacantes, 3 defensores, que tienen que defender, en este caso, el cuadrado defensivo. Ahora pasamos al 4 para 4. Hay 4 atacantes, 4 defensoras. La dimensión a defender aumenta un poquito, aproximadamente antes era 3 metros, ahora son unos 4 metros. Aquí tenemos una mezcla de jugadoras del División de Honor con jugadoras juveniles que de la etapa anterior, pero como son trabajos tácticos, en este sentido donde compartían equipo en muchos momentos, porque utilizamos las juveniles, pues ellas compartían también este tipo de tarea. Aquí vemos que ya hay un 5 para 4 porque hay un pivote dentro del cuadrado. No sé si te parece bien. Después de este, ahora va a haber el 6 para 4. Dejaré otra vez el vídeo y si quieres puedes abrir tu micro e ir diciendo si la gente va diciendo distintos conceptos que trabajamos. Aquí ya está el 6 para 4 y hay dos balones. Veis volar un segundo balón también. Profe, en este momento no hay nadie que esté compartiendo su opinión acerca de los videos. En el momento que haya alguna intervención, yo te digo. Ah, bueno, John Steven Orjuela dice
orientación, espacialidad, coordinación visomanual y comunicación grupal. Muy bien. Sobre todo el tema de comunicación grupal, ese ha ido muy bien orientado. Ahora, ver. Fijaos aquí en el 4 para 3, eficacia respecto a los oponentes, basculación defensiva, ¿vale? También deslizamientos defensivos para acompañar la basculación de mi compañera. Serían objetivos necesarios, además de esa comunicación, para saber qué espacio voy a ocupar y defender. Tras esto, tú, si hay alguien más que dice, me vas contando, ¿vale? Tras esto, el 4 para 4, Sí, además. en ese momento también, ay, perdón, profe, que te interrumpí, es para contarte que en el chat también están poniendo cobertura, precisión mixta y especialidad. Edwin Rodríguez, Anthony Guerra dice desplazamiento, apoyo y disuasión. Jonathan dice comunicación, basculación y apoyos. Y ya por ahora eso. Ay, coberturas, dice Juan Alejandro Beltrán. Exacto, cobertura, disuasión que han dicho ahora. Fijados, a punto fuerte disuade, a punto débil, pendiente de dar esa ayuda, luego la cobertura también que se da, ¿vale? Metemos aquí esa línea de pase o marcaje respecto al pivote, ¿vale? La forma que aumentamos la complejidad con el tema anterior o con el trabajo defensivo anterior. Y por último, como no lo he puesto, quizás nadie lo va a saber sacar. Este último es más difícil con ese segundo balón. Y era un tema psicológico que habíamos hablado de priorizar los peligros. De saber si yo puedo ir a interceptar o no un segundo balón. De saber si mi compañera en ese caso tiene problemas. De saber si mi oponente es un problema o no para mi defensa. ¿Vale? Creo que han logrado ver muy bien los conceptos, creo que está muy bien el tema de doblaje, de la basculación, de las ayudas, bueno, no sé si han nombrado ayudas, pero el tema de la disuasión y por último, este tema de priorizar con dos balones, ¿vale? Porque ahí, por ejemplo, no permitíamos saltar el pase, de tal forma que si el balón no estaba en tu colindante, ya sabías que tu oponente no podía, por ejemplo, recibir el balón. Muchas gracias a todos los oyentes por la interacción, porque está haciendo que esto sea mucho más divertido, mucho más ameno y más llevadero. Siguiente parte del modelo. El modelo está construido por conceptos y el modelo está construido por estímulos. Los estímulos los vamos a diferenciar en dos tipos de estímulos. Los primeros, los propios del juego, como habíamos hablado anteriormente, el balón, los oponentes sin balón y los compañeros, ¿vale? El balón, la situación del mismo y la conducta del jugador portador. Ahí se me ha olvidado una R, ¿eh? Yo cuando voy viendo esto voy comentando también mis errores. El segundo, los oponentes sin balón. ¿Cuál es su situación espacial y la posibilidad de ser punto de apoyo o no? Dentro de la red de comunicación ofensiva, ellos si van a tener una red de comunicación estable, inestable, cercana, lejana. Y por último, los compañeros. ¿Qué espacios defienden y qué espacios están liberados por los mismos? Ahí otra R por una S, ¿eh? Estoy cometiendo errores aquí al final de la ponencia ya. ¿Cómo se me nota? Estos estímulos son los propios del juego, son los estímulos a los que vamos a tener que atender, como ya habíamos mencionado al principio de todo. Pero luego hay otros estímulos que son los del partido o los de la competición. Primero, características individuales de mis oponentes. ¿Qué tengo yo delante? ¿Qué características tiene? Y mi oponente probablemente va a ser cambiado a lo largo del partido. Entonces, estas características van a ser cambiadas. Esto me va a llevar a que mi estímulo sea distinto. Segundo, las características del juego rival ofensivo. Si lo basa en ser un juego rápido, en un juego dinámico, en un juego estático, en un juego lanzado por situaciones de lanzamientos exteriores, por situaciones de juego con el pivote, de qué conducta tiene. Esto también va a llevar a mi conducta o me va a servir como estímulo. Y por último, y para mí muy importante, la iniciación de los medios básicos ofensivos. No quería alargar ni hacer mucho más compleja esta charla, ¿no? Un poquito esta ponencia, pero aquí nosotros incluimos la deformación defensiva o la mutación defensiva, porque la iniciación del medio básico a mí me va a servir para modificar o activar mi conducta, ¿vale? Creo que es muy importante que seamos capaces de economizar a nivel defensivo el esfuerzo de nuestros jugadores.
realmente cuántos pases se dan en ataque de verdad. Realmente cuántos segundos dura el ataque de verdad. 6, 8, 10, 12. Previamente está el preinicio ofensivo y el inicio, la iniciación ofensiva. Nosotros utilizamos esta iniciación, ese medio básico iniciativo, lo utilizamos para estimularnos y a partir de ahí modificar nuestra conducta. ¿Vale? Aquí os vamos a reflejar en un vídeo con el División de Honor la conducta. No sé si van a poder ver, igual abro debate, abro preguntas. Perdón, abro cuestiones, a ver si son capaces de saber para ellos cuál es el estímulo que nos hace a nosotros modificar nuestra conducta defensiva. Igual, te sigo dando trabajo, ¿vale? Si van comentando, por favor, te pido que abras micro y me comentes. Claro, profe, yo estoy acá pendiente para el momento en el que alguien haga su intervención. Bueno, no sé si alguien ha logrado detectar estímulos de por qué modificamos la conducta o, en ese caso, el sistema defensivo. Pues hasta ahora no. Vale, bueno, pues ayudo yo un poco. Fijaos en esta acción. Esta jugadora, era una jugadora balcánica, Perasic, ¿vale? Me interesa que lo veáis de primeras. Una jugadora muy grande, de más de 1,80. Y un equipo que su fisionomía era de penetrar. Entonces, cuando estaba ya en pista, nosotros nos íbamos prácticamente a una defensa individual para hacer que ella tomara decisiones, porque de esta forma modificábamos la conducta del juego rival. ¿Vale? Creo entonces que ya empezaron a haber algunas intervenciones. Igual, pues empezaste a explicar, pero ya hay algunas, si quieres te las leo. Sí, sí. Dice, en el momento de la permuta se activa la defensa de impares, el bote del balón del atacante, anticipación defensiva, basculación ofensiva, los cambios de las posiciones en la iniciación del ataque y mucha dinámica, repliegues constantes, coordinación y tenencia del balón. Exacto. Bueno, yo imaginaba que ellos iban a poder detectar todo esto en el trabajo del cruce o en el trabajo de la permuta que nos deformamos, ¿vale? Ese sería el medio básico. Por eso yo he empezado por el anterior, que era el que imaginaba que no iban a ser capaces un poco la gente de dilucidar, que eran las características personales de esta jugadora, que además chocaban con las características grupales, ¿no? Entonces, nosotros con esto, tuve la suerte de hacer una ponencia también con su entrenador hace un mes y decía que no la podía mantener en pista, que la tuvo solo 4 o 5 minutos, porque si no nosotros lográbamos alterar completamente el ritmo del juego. ¿Ves? Esto es una respuesta también para una pregunta anterior, ¿vale? Y aquí, con el medio básico, mutamos, hay gente que dice mutar, nosotros lo reconocemos como deformar el sistema defensivo. Y por esto yo hablaba de lo importante de la intencionalidad defensiva y no del sistema. La intención para nosotros es la misma cuando estamos en 6-0, en 5-1, en 3-2-1, ¿vale? Creo que es muy importante esto, incluso modificar la conducta o el sistema me va a llevar a tomar la iniciativa. Me alegro que tengamos tan grandes oyentes en este caso que realmente identifican completamente todo lo que estamos intentando exponer. Por último, si pregunto qué nos debe permitir nuestro modelo defensivo, yo creo que son cuatro cosas. Son cosas de perogrullo, pero son cosas que debemos de tener muy claro. Lo primero de todo, potenciar nuestras fortalezas y aprovechar las debilidades del rival. Esto es lo primero que nos tiene que permitir nuestro modelo. Potenciar las fortalezas nuestras, técnicas, tácticas, físicas, psicológicas, todas nuestras fortalezas y al mismo tiempo aprovecharnos de sus debilidades. Por contra, debemos de intentar minimizar nuestras debilidades y minimizar sus fortalezas. Esto es algo que nosotros tenemos muy claro. Y cuando vimos la fisionomía del tipo de jugadoras que teníamos, por esto llevamos la conducta a tanto desplazamiento, a tanta agresividad, a esa conducta motriz tan exigente, a ese tema de intentar tomar la iniciativa porque pensábamos que podía ser nuestra fortaleza y al mismo tiempo íbamos a hacer que nuestra debilidad física en este sentido
la minimizábamos, del mismo modo que íbamos a generar el sentido contrario en nuestros rivales. Bueno, está bien los conceptos, está bien los estímulos, está bien que tengamos claro esto. Ahora el tema es cómo llevar a cabo todo esto y es con una palabra clave, adaptabilidad. Mi modelo se debe adaptar, lo primero de todo, a nuestros propios jugadores. Nosotros tenemos una idea, nosotros metemos a un tiburón en nuestro cerebro que nos va a generar un desafío. Pero este desafío debe ser acorde a nuestros jugadores. Entonces, nuestro modelo se debe de sintonizar plenamente con nuestros jugadores. Lo siguiente, con los rivales, con las características de los jugadores a los que nos enfrentamos, con el nivel de juego que tienen. Del mismo modo como de las dinámicas personales. Esto ya orientado adentro del partido. Un jugador que acaba de salir y está frío, pues quizás hay que obligarle a tomar decisiones. Un jugador que acaba de hacer tres lanzamientos o por contra un jugador que nos está haciendo daño, pues sobre él el modelo debe ser más incisivo, más duro, con más ayudas. Creo que las dinámicas nos va a llevar a adaptar en este caso nuestro modelo. Al arbitraje. Así es un arbitraje muy permisivo en los contactos. Si tiene problemas a nivel técnico, si concede muchos pasos, si realmente en este punto nos generan problemas. Esto, sobre todo en etapas iniciativas, nos ha generado muchas veces problemas. Jugadores que intentan tomar iniciativa, que intentan defender espacios muy amplios y donde el arbitraje permite un cuarto paso. Entonces nosotros tenemos que reducir el ratio de espacio defensivo y aunque no nos guste, tenemos que ser capaces de modelarlo. El momento del partido, o incluso la propia situación o resultado, si es al final de partido, si es al principio, si estamos ganando, estamos perdiendo, si estamos en superioridad, si estamos en inferioridad. Entonces, nuestro modelo debe ser completamente adaptable a todas estas características. Entonces, si yo tengo un jugador que realmente, desde el punto de vista motriz, es bueno, pero es fuerte y es rápido, pero es que además es capaz de interpretar los estímulos rivales. Y no solo con esto, es capaz de tener las suficientes herramientas técnicas para dentro de estas elegir qué intención y elegir qué herramienta es la adecuada. Pero además hemos construido unos conceptos claros para la comunicación, sobre todo empezando en la unidad mínima del 2 para 2, 3 para 3, etc. Cuando nosotros metemos todo esto y lo adaptamos a nuestros jugadores, los rivales, las dinámicas, el arbitraje, el momento del partido, el resultado, esto va a llevar a un modelo ideal. Y el modelo ideal para mi equipo va a ser modelado en cada partido, en cada conducta, en cada momento, porque por suerte tenemos un deporte que es bellísimo. Por suerte tenemos un deporte de estímulos efímeros. Un deporte de estímulos vibrantes, rapidísimos, complejos, inestables. Y todo esto hace que nuestro deporte sea maravilloso y sea muy bonito, pero del mismo modo sea muy complejo. Y como tal, creo que la respuesta es que la intención debe ser en todo momento la adaptada a lo que necesitamos en cada momento de partido, en cada sistema, en cada modelo o en cada resultado o necesidad que tengamos. ¿Vale? Por último, deciros qué necesitamos de nuestro modelo. De nuestro modelo necesitamos todo. Necesitamos que sean capaces de esperar la actuación del atacante, que sean capaces de ser activos y que sean capaces de condicionar el juego. Pero lo que necesitamos es que sean capaces de elegir en cada momento qué es lo que tienen que hacer. Y aquí volvemos a esa escalera, volvemos a esos escalones. Un jugador que sepa condicionar el juego, también debe de saber ser activo y debe de saber esperar la actuación. Pero un jugador que espera la actuación del atacante es muy difícil que sepa ser activo o es muy difícil que sepa condicionar. Por esto podemos bajar, pero no subir, ¿vale? Sí que es muy importante el hecho de que pensemos que nuestro mejor jugador, nuestro mejor modelo, no es el de condicionar, sino es aquel que elige en cada momento qué necesita el partido y qué necesita nuestro equipo. Si nosotros juntamos las características individuales con los conceptos, con los estímulos a entender y con la adaptabilidad
a qué necesitamos en cada momento, a esas características personales, a esas características rivales, a ese momento del partido, a ese arbitraje, a ese resultado, esto nos va a llevar el modelo ideal. Y el modelo ideal me va a dar absolutamente igual, que sea en 6-0, en 5-1, en 3-2-1, en 4-2, porque lo que el sistema ideal para nosotros, ya habéis visto que era el 6-0, a los 5 segundos ha sido el 5-1 y a los 5 segundos ha sido el 3-2-1. Por esto, lo más importante es que construyamos el jugador y que le demos la intención clara de poder adaptarse a cada uno de las necesidades. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Una pequeña reflexión que me gustaría abrir, que lo que sabemos cada uno de nosotros es una gota de agua, pero lo que ignoramos es el océano y por tanto todo este tipo de conocimientos que podamos implementar de otras personas es muy bueno. Por eso yo he cogido aquí también ideas de Alberto Suárez, he cogido ideas de Juan García, he cogido ideas de José Aldeguer, de Juan Antón, de muchísima gente que me va a construir a mí o me construye a mí y que sin duda va a hacer que todas nuestras fases del juego se vean enriquecidas y que por tanto nuestros equipos sean los mejores posibles. Bueno, terminamos con las preguntas que se hayan surgido y a partir de ahí despedimos como consideréis la organización. Claro que sí, profe. Antes de despedirnos vamos a responder unas cuantas preguntas que hay acá. La primera es, ¿cuál sería el mejor modelo defensivo si los defensores son de una estatura muy bajita? Bueno, ya lo he dicho, el modelo defensivo quizás en ese sentido va a necesitar que ellos son muy bajitos, probablemente motivamente sean mejores que los demás, porque hay muchas situaciones amplias donde tengan que requerir desplazamiento, donde tengan que requerir conductas o batallas individuales y donde ellos se van a sentir cómodos, ¿no? Pero ya habéis visto que nosotros no creemos en un sistema o que no creemos en un modelo, sino que lo que creemos es en adaptar nuestro modelo a las necesidades. De tal forma que yo intentaría que mi equipo sea capaz de desposeer siempre el balón, de tener un modelo proactivo, pero que además de esto luego se adapte para que dé en cada fase, en cada momento del partido, lo necesario. Bueno, profe, y una pregunta, ¿cómo vas desde tu experiencia y es cómo trabajas para potenciar y mejorar el factor psicológico de las jugadoras? En este sentido, creo que es muy importante plantear, como he dicho, tareas donde los desafíos les lleven a lograr éxitos. Es muy importante fortalecer aquellas tareas de competición donde ellas además se vean reflejadas el esfuerzo, el trabajo, así como aquellas conductas que realmente sean válidas o sean buenas sin haber obtenido el éxito momentáneo. Creo que es muy importante que nosotros seamos capaces de construir a nuestro jugador a través del éxito, a través del hecho de que él se vea satisfecho con su actuación, pero sobre todo a través del desafío, de que quiera más, de que vea que no sabe todo y de que vea que tiene que seguir dando pasos para poder construirse como un mejor jugador. Bueno, en el chat todavía hay algunas dudas, pero yo creo que están claras ya porque estaban antes del último bloque, entonces yo creo que ya estuvo muy claro con tu explicación. Entonces, nada, desde la Liga Antioqueña de Balonmano queremos agradecerte, Joaquín, por sacar un momentico de tu tiempo para compartir todo ese conocimiento y contribuir a la masificación del balonmano en Colombia y en otros países, porque tenemos personas inscritas desde Argentina, desde Venezuela, desde Puerto Rico también. Entonces, nada, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación. Para mí es un verdadero honor y un placer. Ojalá podamos participar o colaborar en más actividades en las que me requeráis. Dar las gracias a todo aquel que ha estado al otro lado de la pantalla. Espero que le haya sido de utilidad. Asimismo, también si cualquiera necesitara material sobre esto, consulta o mi opinión respecto a cualquier cosa, que no duden en pedir información mía a los organizadores del evento. Y del mismo modo, a pesar de haber sido probablemente pues más de hora y media, creo que llevamos, y de un punto de vista online, espero que haya sido didáctico, que haya sido pedagógico, que os haya servido
y que para mí ha sido un gusto poder formar parte de esto. Así que muchas gracias a todos, saludos para Ori que estaba escuchando y dentro os voy a dar las gracias especialmente a Mónica que fue la que contactó conmigo. Muchas gracias de corazón. Bueno, muchas gracias a ti, Joaquín, y a todos los participantes. Les recordamos que mañana también será a las 10 de la mañana, hora colombiana, y que el tema será el repliegue con David, con el entrenador de Venezuela, David Flores. Entonces, hasta luego, mañana nos volvemos a encontrar en ese mismo espacio. Recuerden que el link se envía al correo y que deben presentar sus resúmenes al final, cuando se termine todo el seminario, en un solo documento. Hasta luego, feliz día.